haces con todos esos bultos? Mija, el señor Eduardo me dijo que no podía aguantar más y nos sacó de la casa. Tú sabes que teníamos 2 meses atrasados. Wow, mami, qué día hoy, mami. Mira, yo venía con el dinero en mi cartera y me lo acaban de llevar. ¿Qué, mija? ¿No te pasó nada? ¿Tú estás bien? Gracias a Dios que no me dio tiempo ni siquiera quitársela y me llevó todo lo que tenía. Y aparte de eso, me sacaron del trabajo y ese era el único dinero que me quedaba. Ay, mija, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer? Mira, mami, vamos a ir a hablar con el señor Eduardo. Tal vez no entiende esta situación. Mija, yo acabo de hablar con él y me dijo que no puede aguantar más, ya. Vamos a tener fe en Dios. Yo sé que él va a querer. Ven, vamos, pero es que no tenemos dónde vivir ahora mismo. Oriani. Dime, Michelle. Tú tenías mucho que no venía por aquí, ¿eso? Tú sabes que la cosa está difícil, Oriani. He estado trabajando. Vine a ver al niño y a traerle algo. No, ya tú te olvidaste del niño hace tiempo. No, es eso, que tú sabes que la cosa está difícil, pero mira, ahí tiene para que pague 3 meses de casa y le compre leche al niño y los tenisitos que tú me dijiste que quieres comprarle. Tú eres un hombre bueno en realidad. Tú sabes cómo es que la cosa está difícil, no es porque yo quiero. Hola. Pues ya tú sabes, yo me voy a ir de una vez porque tengo que hacer algo, ¿oíste? Ven, papi. Yo vengo después a verlo, el niño. Pues está bien, gracias. Cuídate. Hola, señor Eduardo. Saludos, ¿qué tal? Wow, qué bueno encontrarlo. Ya mire, me iba. Yo quiero saber si usted nos puede dar otra oportunidad a mi madre y a mí de seguir viviendo en su habitación. Es que no, yo le dije a ella 2 meses y no cumplió. Así que yo no puedo dar más oportunidades, ya yo la di hace un mes. Yo te dije, mija, que él no quiere ceder. Pero que no es que no, yo no quiero, que fue ustedes que se lo buscaron. Pero mire, yo le prometo que si usted me da otro chance, le voy a pagar. Es que no me sigan prometiendo, no me sigan ya. Vamos a trabajar para terminar de pagarle los 2 meses que tengamos atrasados. Voy a hacer algo con ustedes. Ustedes buscan el dinero y yo les dejo la habitación. Y punto. Si no tienen dinero, van para afuera. Ya, yo no tengo más nada que hablar. Yo creo que eso está claro ahí. De todos modos, yo lo entiendo, aunque usted no me entienda. Bueno, a mí. Qué bueno. Entonces, fue un placer verla. Ya usted sabe. Vámonos, mija. Vamos a trabajar para venir a pagar. Michelle. Pablo, mi hermano. Dime, compañero, ¿y qué es lo que tú anotas? Tú sabes que yo algún día pienso ser grande en la vida y yo anoto siempre al que le quito su pertenencia. Lo tengo pendiente. Michelle, ¿tú ten eso todavía? Tú sabes, Pablo, cómo está esto y por... no me dan trabajo en ningún lado. Yo entiendo eso. Mira, yo también estoy igual que tú y no nos dan la oportunidad por eso. Mira, yo estaba hablando con mis padres, que están fuera del país, y ellos decidieron, yo les conté lo que me está pasando aquí, ellos decidieron ponerme un negocio. Ay, ¿qué tipo de negocio? O sea, que el negocio que me gusta es eso de tecnología, pero todavía yo no me defiendo bien en eso, y yo quiero invitarte a que trabajemos juntos, porque tú eres duro en eso. Tú sabes que eso es lo mío, Pablo. Cuenta conmigo para la que sea. Entonces vamos a trabajar eso como hermanos. Vamos a darle, usted cuenta conmigo. Cuando ellos me den la decisión de que sí, de verdad, te voy a venir a buscar. Puede ser hoy en la tarde o mañana. Cuento con eso, mi hermano, ya usted sabe. Cuídese. Déjame llegar aquí, ande, primo mío. Está bien, mi hermano, hablamos. Hola, prima Yamilka, ¿cómo prima, estás? Prima, bendición, tía. Dios te bendiga, mi hija. ¿Y para dónde van con esos bultos? Ay, mi hija, si te cuento, el señor donde vivíamos no me quiso aguantar porque debemos 2 meses de la casa y tuvimos que salir de ella. Bueno. Así mismo, queríamos saber si tú no puedes dejar
estar aquí en tu casa por lo menos hasta que las cosas se mejoren. Bueno, el hermano mío duerme de tarde aquí en mi casa, pero ustedes podrían dormir de las 8 para adelante, ustedes son las que saben. Claro, claro, mira, te lo agradecemos muchísimo, mami y yo, en verdad, porque nosotros en el día vamos a trabajar a ver si encontramos un trabajo, en verdad, porque ni eso tenemos. Yo la puedo ayudar ahí, porque es que él trabaja mucho de noche, esa es la hora de él, de él descansar. No, está bien, dejemos los bultos y nos vamos. Sí, sí, vamos a dejar los bultos y luego nos quedamos. Déjenlo ahí en ese quinito. Nos vemos en la noche. Gracias, mija. De las 8 para adelante. Okay. Ok, nos vemos, Yamilka. Oriana, sal afuera que quiero decirte algo. Y traer el niño para verlo. Dale, te espero. Hola. Hola. Y dime, ¿para qué tú me estabas llamando? Vine a decirte que voy a trabajar. Y voy a estar un poco lejos, no voy a estar aquí. Tú sabes que yo sueño con ser alguien grande en la vida y un pana mío va a poner un negocio. Saludos, Michelle. Mi hermano, ¿llegaste? Ya nos vamos casi. Déjame terminar aquí. Está bien, tómate tu tiempo. Pues bien, mi amor, como te digo, no voy a estar aquí, voy a estar un poco lejos. Vine a traerle algo al niño. ¿Pero tú te vas a quedar? No sé, vamos a estar en comunicación porque como no va a ser aquí, es un poco lejos y vamos a estar en contacto. Espero que te supere. Muchas gracias. Voy a extrañar el niño. Nos vemos. Está bien, gracias. Nos vamos, Michelle. Hermano. Tenemos que irnos rápido, el taxi no está esperando porque como el negocio es en otra ciudad, tenemos que, tú sabes, mucho tiempo de... Vamos a meter mano. Recorrida. Saludos, joven. Buenas, ¿cómo están? Saludos, señor. ¿Vino a darnos algo de trabajo? Sí, pero también vengo a entregarle algo que algún día perteneció a usted. ¿Pero qué? ¿Tú fuiste el que me llevaste la cartera ese día? Sí. Usted fue. Wow, tú no sabes lo que hemos pasado después de eso y así tienes el descaro de venir aquí. Yo sé por la que ustedes están pasando, porque yo también... Cuando hacía eso, pasé por una mala situación, al igual que ustedes están pasando. Yo tenía un hijo pequeño que mantener y no me daban trabajo ni nada. Pero hoy vengo a remediar mi error. ¿Pero de qué manera si ni siquiera te conocemos y aparte de eso? Vengo a pedirle perdón. Yo tengo un par de tiendas de celulares y hoy quiero que tú seas una... de mi administradora. Usted también puede tener trabajo allí. Yo sé que le hice daño, pero perdónenme. Claro, claro que te perdonamos en realidad, porque como nosotros estamos pasando esta situación, quizás tú la pasaste y... No saben cómo yo estaba pasando una situación también. Pero te agradezco mucho que no quiera dar trabajo y siempre hay tiempo para cambiar. Gracias, entonces. Te perdonamos, ¿verdad, mami? Sí. Yo tenía un hijo pequeño que mantener y no me daban trabajo ni nada. Pero hoy vengo a remediar mi error. Perdónenme. Hay personas que tienen el corazón bueno, pero por las circunstancias demuestran lo contrario. No juzguemos a nadie por lo que hace, porque uno no sabe el motivo. No hay granito que se mueva aquí en la tierra que Dios no lo haga por algo. Así que, dale tiempo al tiempo. Deja que la vida fluya para luego ver el resultado. Y este video lo hicimos para que este lindo mensaje sea llevado a todo el mundo. Y que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre.